Hola niños, hoy en nuestras clases de literatura vamos a hablar sobre los trabajos de Hércules. Hércules, un personaje dentro de la mitología griega. Hoy vamos a conocer un poco más de la historia y de la vida de este personaje mitológico. En la historia de Hércules podemos conocer los 12 trabajos o 12 labores muy difíciles que tuvo que hacer. Estas 12 labores nos narran una serie de hechos complejos que el protagonista tiene que superar. Hércules, para los griegos, su nombre es Heracles y posteriormente para los romanos considerado como Hércules. Hércules o Heracles fue hijo de Zeus. Ustedes saben que Zeus es el padre de todos los dioses. Zeus tuvo un hijo con una mortal. Esta mortal se llamaba Alcmena. Alcmena estaba casada con el general tebano Anfitrión. Zeus se transforma en Anfitrión para poder engañar a Alcmena. Producto de este encuentro, la mortal queda embarazada de Zeus. Es así que nace Hércules, de la unión de Zeus con Alcmena. Por eso que Hércules es considerado como mitad dios y mitad mortal. Mejor dicho, un semidios. Zeus proclama que el próximo hijo, nacido en la casa de Perseo, se convertiría en rey. La casa de Perseo era un lugar de adoración a los dioses. Hera, esposa de Zeus, al escuchar esta proclamación, hace que Euristeo, primo de Zeus, naciera 2 meses antes, pues él también pertenecía a la casa de Perseo, al igual que de Hércules. Cuando Zeus se dio cuenta de lo que había sucedido, le dio mucho coraje y mucha rabia, pero no obstante, tuvo que cumplir su proclamación. Es así que Euristeo se convierte en rey. Hera tenía mucha cólera y mucha furia con Hércules, tanto así que poco después de su nacimiento le envía 2 grandes serpientes para poder matarlo. Hércules las estranguló con mucha facilidad. Hércules, siendo joven, mató a un león con sus propias manos y además conquistó una tribu en Tebas. Como recompensa, se le concedió la mano de Megara. Megara era su esposa, con la cual tuvo 3 hijos. Pero Hera aún seguía con un odio implacable hacia Hércules. Y es por eso que le manda la locura. Hércules se vuelve loco y es así que asesina a su propia esposa y a sus hijos. Horrorizado y con remordimientos por este hecho, Hércules buscaba la muerte. Más adelante, el oráculo de Delfos, que era un oráculo el que pronosticaba el futuro, le comunica a Hércules que podría redimirse al convertirse en sirviente de su propio primo, en este caso Euristeo, que ahora era rey de Micenas. Euristeo, en complicidad con Hera, le puso una serie de desafíos a Hércules, las cuales tenía que afrontar. Estos 12 desafíos eran las 12 pruebas más difíciles para el héroe griego. Y hoy les voy a contar cada uno de esos 12 trabajos que tuvo que hacer Hércules.
El primer trabajo de Hércules consistía en matar al león de Nemea. Tenía que matar a un león cuya piel era tan dura como piedra. Se escondía por el día y por la noche mataba a todo ser viviente que se cruzara en su camino. Hércules intentó matarlo con algunas armas, pero fue imposible. Entonces el hijo de Zeus cogió al león de las patas traseras y después de darle muchos golpes contra la pared, lo dejó atontado. Aprovechó ese momento para estrangularlo y una vez muerto, le sacó la piel con las propias garras del cadáver. Segundo trabajo de Hércules. El segundo trabajo de Hércules consistía en matar a la hidra de Lerna. Esta hidra era un monstruo que se encargaba de devorar a todos los seres vivos de la zona. Además, cada que se le cortaba una cabeza, nacían otras dos. Hércules acudió con su primo Iolao para que le ayudara. Mientras él iba cortando las cabezas del monstruo, Iolao iba quemando los cuellos para que no volvieran a nacer. Es así que acabó con la vida de este monstruo y se quedó con una cabeza. Después, mojó sus flechas con su sangre para dotarlas de un poderoso veneno. El tercer trabajo de Hércules consistía en capturar al jabalí de Erimato. Euristeo le encomendó capturar al jabalí de Erimanto, el cual era un animal que debía perseguir constantemente, hasta lograr encerrarlo en un lugar sin salida. Allí Hércules, después de mucho sacrificio y con una fuerza descomunal, logró encerrar a este animal para poder reducirlo. Una vez capturado, este jabalí lo llevó hasta el rey Euristeo. Cuarto trabajo de Hércules consistía en capturar a la sierva de Cirinia. Este cuarto trabajo que le encomendó Euristeo fue que tenía que llevar a esta sierva viva. Esta sierva vivía en el monte Cirinio, además que era consagrada a la diosa Artemisa. Esta sierva poseía unas pezuñas de bronce y astas de oro. Gracias a su gran velocidad había podido evitar ser cazada. Hércules estuvo persiguiéndola durante todo un año. La sierva terminó tan cansada que al cruzar el río, Hércules la alcanzó y la apresó sin apenas resistencia. Quinto trabajo de Hércules: limpiar los establos de Augia. El siguiente trabajo que le encomendaron a Hércules fue distinto, ya que esta vez no tenía que enfrentarse a ningún ser, sino que Euristeo le encargó limpiar los establos de Augias. Estas instalaciones llevaban sin limpiarse más de 30 años. Además, allí habitaban la mayor parte de los bueyes de la zona, por lo que los malos olores llegaban incluso a las localidades. Para limpiarlo, Hércules decidió cambiar el curso del río para que el agua corriera a través del establo. Esto lo hizo en un solo día. Sexto trabajo de Hércules: matar a las aves de Estímpano. Euristeo le ordenó a Hércules exterminar a los pájaros de la laguna Estímpano. Estos pájaros tenían el pico y las alas de bronce y se alimentaban de carne humana. Estas aves se escondían entre la maleza que se encontraba alrededor de la laguna. Hércules las logró exterminar. Hércules las logró matar con sus flechas. Séptimo trabajo: capturar al toro de Creta. Este trabajo consistía en uno de los más difíciles, incluso para Hércules. Tenía que matar a un toro en honor al dios Poseidón,
y este toro estaba en las manos del rey de Creta. Hércules consiguió dominar al animal y lo trasladó hasta Oristeo. Este soltó al toro, que moriría tiempo después a manos de Teseo, otro semidios que encontré en la clase anterior. Ahora veamos otro trabajo de Hércules. Este trabajo de Hércules es el octavo trabajo, que consistía en robar a las yeguas. Estas yeguas eran las yeguas de Diomedes. Él tenía que llevar a las yeguas hasta Euristeo. Estas yeguas se caracterizaban por ser muy salvajes, producto debido a que su amo las alimentara con carne humana. Para domarlas, Hércules le dio de comer la carne de su propio amo. Después las trasladó hasta la corte de Euristeo, quien le encargó nuevamente otro trabajo más. El noveno trabajo de Hércules consistía en robar el cinturón de Hipólito. Esta vez tenía que ir al reino de las Amazonas y conseguir el cinturón de Hipólita. Hipólita era la reina de la Amazonía. Hércules acudió hasta el Mar Negro, habló con la reina y ella aceptó dárselo. Pero la diosa Hera, como tenía mucho odio hacia Hércules, quiso complicar las cosas, haciendo correr el rumor de que Hércules quería secuestrar a Hipólita. Esto hizo que las Amazonas se enfrentaran contra Hércules. Hércules consiguió el cinturón tras un sangriento enfrentamiento que terminó con la muerte de Hipólito. Décimo trabajo de Hércules: robar el ganado de Gerión. Euristeo siguió encargándole trabajos cada vez más difíciles. El décimo fue que le llevase los toros rojos de Gerión. El rebaño que se encontraba en una isla en los confines del mundo. Además, allí se encontraba un monstruo gigante que tenía 3 cuernos y contaba con la ayuda de un temible pastor y de Orme, un perro de 2 cabezas y con cola de serpiente. Finalmente, Hércules logró capturarlo en una dura batalla a estos ganados de Gerión. Onceavo trabajo de Hércules. El onceavo trabajo de Hércules consistía en robar las manzanas del jardín de las Hespérides. Este trabajo consistió en llevar las manzanas del jardín hacia la corte del rey Euristeo. Este jardín se encontraba alejado donde se ocultaba el sol y estaba vigilado por Hespérides, unas ninfas y una serpiente. Aunque se desconocía su localización, Hércules finalmente logró encontrarlo. Después de mucho tiempo, Hércules logra conseguir estas manzanas, que eran unas manzanas de oro. Y veamos el último trabajo de Hércules. En el último trabajo de Hércules, era capturar de los infiernos al can Cerbero. Este último trabajo fue encargado también por Euristeo. Esta vez le encargó enfrentarse a la mismísima muerte, porque el can Cerbero era un animal como un perro, 3 cabezas y colas de serpientes, y que vivía en el inframundo. Para ello debía reducir al animal únicamente con la fuerza, sin arma alguna. Euristeo desconocía por completo que Hércules guardaba amistad con varios humanos y dioses. Hércules acudió a Hermes para que le ayudase a bajar al inframundo. Allí pidió a Perséfone, la princesa del inframundo, y al mismo Hades que le prestaran al Cerbero, a lo cual accedieron. Euristeo, atemorizado y viendo que era capaz de todo Hércules, decidió finalmente concederle la libertad a este héroe tebano. Y es así que finaliza la historia de los 12 trabajos de Hércules. Espero, niños, que les haya gustado la clase de hoy.
Esto ha sido todo. Nos vemos muy pronto.